Mire, ha habido mucha confusión en la información que se ha generado desde San Luis Potosí, desde Guanajuato, y es que trascendió que las personas desaparecidas la madrugada del miércoles en la carretera 57 de Matehuala fueron localizadas. De acuerdo con fuentes estatales, bueno, pues en total serían 35 personas y no 23, como pues se informó en un inicio desde el gobierno de Guanajuato. Y se trataría, supuestamente, de migrantes que viajaban de San Felipe, Guanajuato, y no que habitaban ahí rumbo a Coahuila. Las autoridades iniciaron ya las investigaciones correspondientes, pues, para confirmar si se trata o no de un grupo de desaparecidos. Pepe Alemán, cuéntanos qué ha pasado, sobre todo porque tú estás allá, y se ha generado, bueno, pues diferentes versiones, especulaciones, y bueno, pues han hablado a autoridades tanto de Guanajuato como de San Luis Potosí. ¿Cómo estás? ¿Tú estás allá en San Luis Potosí, Pepe? Cuéntanos. Sí, a ver, buenas noches. Efectivamente, luego de equívocos, información encontrada, e incluso enlaces, no falsos, sino con información inexacta. Después de 24 horas de búsqueda por tierra y por aire de esos viajantes que salieron de Guanajuato y desaparecieron la madrugada del miércoles en la carretera 57 y en el tranque con el municipio potosino de Matehuala, esta tarde se localizaron dos grupos en el desierto. Y según las autoridades, como bien lo menciono, no se trataba de turistas como originalmente se había mencionado, sino de alrededor de 35 migrantes. Una de las seis aeronaves del ejército de Guanajuato y de San Luis Potosí que sobrevolaban la zona en el operativo de búsqueda detectó en una brecha de la localidad San Gabriel, en el mismo municipio de Matehuala, a cinco camionetas con gente armada. Y al acercarse el helicóptero, estos siguieron a pie dejando abandonadas las unidades junto con armas y a un primer grupo de civiles retenidos, que como te decía, resultaron migrantes. Así como algunos connacionales que se supone son los choferes y posiblemente los polleros. Este primer grupo informó que había otro cerca del lugar y al llegar encontraron el segundo grupo de migrantes o de personas en situación de migración completamente solas. Las autoridades han toda la tarde y parte de la noche han estado entrevistándose con las personas privadas de su libertad para confirmar que se trata de quienes fueron atacados la madrugada del miércoles. Y es muy probable, casi seguro, que se trate de esas personas y de que eran migrantes. Uno de los argumentos que refuerzan esta teoría, Sofía, es que la empresa a la que rentaron esas dos camionetas, que tiene su sede en León, Guanajuato, la empresa Excel, siempre se mostró reacia a proporcionar las identidades de las personas que contrataron sus unidades. Solo dieron los datos de sus dos choferes y no le pidieron a las otras personas identificación alguna. Las 35 personas hasta este momento, Sofía, siguen siendo interrogadas por el Instituto Nacional de Migración y por las autoridades para determinar su situación de estancia en el país y confirmar que se trata de migrantes. Pero, Sofía, este no es el único evento. En el mismo lugar y también por la madrugada del miércoles, otra camioneta de la misma empresa, pero esta sí de turistas provenientes que venía del Estado de México, 16 personas mexicanas de Querétaro y de Guanajuato, también fueron interceptadas por un grupo armado, dos vehículos con armas largas, quienes los detuvieron, despojaron de sus pertenencias y se llevaron a la camioneta. Ya por la mañana de hoy fueron encontradas estas 16 personas mexicanos, guanajuatenses y peruanos en las inmediaciones de la carretera y fueron regresados a sus casas sanos y salvos. Sofía, en ambos eventos no hay personas detenidas. Esto es relevante. Bueno, pues eso que dices es importante porque estamos hablando de una empresa que ya ha tenido un problema con este mismo tema, como lo estás dando a conocer, y que bueno, pues entonces, además de todas las investigaciones que se están llevando a cabo, supongo que también están investigando esta empresa, ¿no?
Seguramente están rentando o están siendo utilizadas para traslado de personas en situación de migración, sin documentación oficial de ingreso al país y que buscan llegar, por supuesto, a los Estados Unidos. Bueno, Pepe, pues estaremos al pendiente. Cualquier cosa, pues nos enlazamos contigo, si te parece, para que nos des información reciente, si es que así se diera. Gracias por lo pronto, Pepe Alemán. Buenas noches, Sofía. Buenas noches. Ahora vámonos hasta Guanajuato, porque resulta que la Secretaría de Seguridad Estatal pues destacó que el rescate de las 35 personas desaparecidas tenía ahí... Primero había dicho que tenían que ver con esto que se había reportado desde Guanajuato, después que no. En fin, hubo una confusión importante en cuanto se rescató a estas personas. Gaby Montejano, ¿qué ha pasado allá en Guanajuato? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues así es, como ya lo referían, esta situación que ha ocupado pues los titulares nacionales en las últimas horas ha sido un intercambio de contradicciones, de información a medias, de reportes incompletos que de verdad generaron mucha incertidumbre en la entidad guanajuatense. Y más porque de inicio se informa que un grupo de guanajuatenses que salieron del municipio de San Felipe pues estaban desaparecidos en su trayecto rumbo a Coahuila, como ya lo referían, y que fue en Matehuala. La primera información empezaba a surgir y aquí en Guanajuato pues no había ninguna autoridad que emitiera alguna información certera de lo que estaba sucediendo. Fue hasta que la secretaria de Gobierno, Livia García, esto ya fue hasta el miércoles por la tarde, cuando Livia García emite un Twitter en donde confirma que hay un grupo de guanajuatenses y que están en coordinación con San Luis Potosí para poder localizarlos. Sin embargo, en ese momento San Luis Potosí decía que no tenía ningún reporte y que no había nada, ni denuncia, ni nada. La información seguía fluyendo hasta el momento en que se da el supuesto hallazgo y rescate de un grupo de migrantes, en ese momento no sabíamos que eran migrantes, de un grupo de ciudadanos, e incluso el presidente municipal de San Felipe sale en un video a decir que ya están todos bien y que están sanos y salvos y que ya fueron rescatados y localizados. Sin embargo, esto duró pocas horas porque después el mismo gobierno del estado de Guanajuato pues desmintió al presidente municipal y a la misma Fiscalía de San Luis al decir que la búsqueda continuaba, que mandaba 2 helicópteros para allá para poder cooperar en las labores de rastreo de estas personas. Fue hoy todavía cuando se da más información, después se lanza un Twitter. Todo esto se desarrolla a través de las redes sociales de una manera totalmente rebasada por las autoridades, en vez de una capacidad para comunicar y coordinarse incluso ante la opinión pública sobre lo que podían y no podían informar sobre el operativo, pues todo lo ventilaban a través de las redes sociales. A través de la cuenta de seguridad de la Secretaría Estatal en Guanajuato se informaba que 35 personas habían sido indocumentadas centroamericanos habían sido rescatados como parte de este operativo que se estaba desarrollando en Matehuala. Y lo último, pues ya que tenemos aquí en Guanajuato, pues es que se logró con el comunicado que lanza la Secretaría Federal, la Secretaría de Seguridad Federal, pues es que efectivamente los 23 ciudadanos que fueron reportados como desaparecidos desde la madrugada del martes 4 de abril, pues son parte de los 35 que fueron rescatados ahí en Matehuala. Hasta el momento, hasta esta hora, no ha habido información concreta de parte de la autoridad guanajuatense, más allá de los twitters que ya te comentaba y más allá de los comunicados que a nivel federal pues ha enviado la autoridad. Hasta este momento lo único que se sabe pues es que están bien y que ya están, que el chofer de una de estas unidades se encuentra plenamente identificado entre este grupo de personas, pero pues se desconoce si todo esto fue parte de un traslado de migrantes, una red de migrantes bien establecida desde San Felipe, Guanajuato, hasta la frontera. Entonces estamos en espera de que fluya más información, pero hasta el día de hoy esto es lo que tenemos, simplemente con lo que ha boletinado la autoridad federal, Sofía. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, por todo tu reporte, muy completo como siempre. Estaremos al pendiente y si sucediera algo antes de que concluya este espacio informativo, nos enlazamos contigo. Muchas gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Y justamente para platicar sobre este tema y sobre los detalles, ¿no?, que se han dado, porque bueno, pues ya nos lo decían nuestros dos compañeros corresponsales en San Luis Potosí y en Guanajuato, ha habido muchas especulaciones. Agradezco a Eduardo Maldonado, presidente municipal de San Felipe, allá en Guanajuato, que esté con nosotros, porque entiendo, gracias por estar con nosotros, presidente municipal. ¿Eran o no eran residentes de San Felipe o trataban de migrar a Estados Unidos? ¿Qué pasó realmente? ¿Cuál es la información que usted tiene? Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciada. Mire, nada más confirmarle que nosotros desde el día de ayer sabemos que los migrantes de San Felipe y se encontraban estables, localizados y en camino hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano. Uh-huh. Entonces perdóname que lo interrumpa. Entonces es nada más un poco para aclarar todo lo que ha pasado, porque había quien decía que eran migrantes y demás. Estamos hablando de población de San Felipe que trataba de ir y cruzar la frontera, vaya, de alguna manera migrar de México hacia los Estados Unidos, de San Felipe hacia Estados Unidos, ¿cierto? Sí, es un grupo, las personas que logramos identificar de San Felipe es una minoría, son muy pocas personas. ¿Cuántas? Pero efectivamente, nosotros logramos ubicar entre dos y tres personas, estamos por definir la tercera, pero eran dos y tres personas las que sí son oriundas de San Felipe y efectivamente iban de camino hacia el norte del país en busca del sueño americano. Ahora, son estas dos, tres personas que usted señala, ¿qué les han dicho las autoridades? Están en San Luis Potosí por lo pronto. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el protocolo que entiendo tienen entre gobiernos, entre municipios, para poder rescatar a estas personas? Entiendo que pues fueron secuestradas. Mire, nosotros no podemos corroborar eso. Le soy muy honesto, nada más nos han notificado vía redes sociales, como bien lo comentaban ustedes, es el único medio donde han notificado ya a esas personas. No nos han informado nosotros que efectivamente entre esas personas estén los sanfelipenses. Nosotros estamos esperando que efectivamente nos puedan dar certeza de que entre ellos están los nombres de las personas sanfelipenses, razón por la cual estamos a la espera, licenciado. Ahora, dígame una cosa, eso quiere decir, por lo que me dice, que es vía redes sociales, por lo que usted se está enterando de toda esta situación, ¿no se ha puesto en contacto con el gobernador de Guanajuato? Mire, o con el gobernador incluso de San Luis o del municipio en donde fueron localizados? Mire, nosotros hoy, en el transcurso del día, tuvimos una reunión y trabajo coordinado entre la Fiscalía del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Gobierno, que visitaron nuestro municipio y pudieron constatar que efectivamente lo que nosotros hemos estado comentando, que los sanfelipenses era una minoría y que incluso desde el día de ayer la familia ha dicho que están localizados, que están bien las personas en su integridad física, han estado en constante comunicación con la familia. Ellos ya pudieron constatarlo. No obstante, nos desconcierta un poquito que no nos han notificado de manera formal ni mediante un parte informativo por parte de la Fiscalía de San Luis Potosí. Y entre ese listado de esas personas se encuentran los sanfelipenses. Entonces, yo estoy esperando que en las próximas horas nos puedan notificar. Claro. Esto hasta este momento no nos han dicho con certeza que de eso se trata. Ahora están pendientes de esa situación. Ahora, dígame una cosa, ¿los familiares de estas personas se han puesto en contacto con usted? ¿Sabe algo de la familia de estas personas? ¿Qué ha pasado? La familia sigue la misma postura, donde nos dice que las personas están bien, que estaban localizadas en constante comunicación con sus familias, vamos.
Entonces, esa es la postura de las familias y con ellos hemos tenido mucha comunicación. Solamente estamos porque nos defina la fiscalía el hallazgo completo y formal de esto. Ahora, un poco para que la gente que nos escucha tenga un poco el referente de dónde están ubicados San Felipe en esta ruta rumbo a San Luis Potosí o en esta ruta en donde tenían que atravesar rumbo al norte, ¿dónde están ubicados específicamente? ¿Tienen esta frontera? ¿Cuál la situación geográfica de San Felipe? Nosotros estamos ubicados en la zona norte del estado de Guanajuato. Colindamos con San Luis Potosí y el hallazgo que ellos refieren efectivamente está en el estado de San Luis Potosí, hacia el norte del estado. Nosotros de San Felipe podernos trasladar al norte del país tenemos que cruzar todo San Luis Potosí por la carretera 57. Bueno, pues entonces, por supuesto que era el paso por el que tenían justamente que entrar en esta ruta rumbo a este sueño americano que usted nos da a conocer. Presidente municipal, finalmente, nada más para corroborarlo o de alguna manera reconfirmarlo con usted. Es decir, no ha habido ninguna comunicación con los gobiernos estatales, con los gobernadores, ni de San Luis Potosí, ni de Guanajuato, para que a usted lo enteren de lo que está pasando realmente con estas personas que fueron localizadas. Y usted, dígame algo también, finalmente, para ya concluir esta plática, ¿se va a trasladar al lugar? ¿Le ha dicho algo? ¿Qué va a pasar? ¿Algún llamado que quiera hacer incluso a las autoridades locales de estos dos estados? Sí, mire, efectivamente, yo me trasladaré el día de mañana a la Fiscalía de San Luis Potosí para que me puedan referenciar con toda precisión si los sanfilipenses están entre estas personas. Creo que es la única manera en que puedo tener la certeza de ello, estimada licenciada. Bueno, pues estaremos al pendiente, si le parece, estemos en comunicación permanente con usted para que podamos justamente hablar de este tema y saber que todo regresa a la normalidad y que regresan, sobre todo, con sus familias sanos. Gracias, gracias por haber estado con nosotros, presidente municipal de San Felipe. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Buenas noches.